Duelo de Brasil. Tenemos acá un duelo de Brasil. Así mismo. ¿Está lista usted? Listísima. ¿Para llevarse más millas? Para llevarse más millas. ¿Qué le gustaría que le toque? De todo. De todo. ¿Un caporal? Todo, bailo. ¿Chamamé? Todo. ¿Tinku? Todo. ¿Merengue? También. ¿Cha-cha-cha? Ajá. ¿Rumba? Sí. ¿Flamenco? ¿Pero qué desee, pues? ¿Flamenco? También. Ya. ¿Nisna, alguna preferencia por la música? Sí, funky. Funky. Siempre funky. Ella siempre quiere funky. Ambas quieren. ¿Usted también quiere funky? Puede ser. Entonces, que suene la música. No sé qué viene, ok. Arrancamos entonces en 3, 2, 1. ¡Despegue! Desafío. La batea. Mueve la batea. Duelo de bailarinas brasileras. Ella solita. La sensualidad se impone. Se paraliza el país. No quisiera estar en los zapatos del jurado. ¡Caporal! Leticia dijo que bailaba todo. La primera samba caporal. Creo que este género les está costando un poquito más, David. La primera samba caporal. El equipo de producción tiembla. El estudio entero tiembla. Se calienta la televisión. Ardiente como el sol. Y atáquense, porque ahora se viene lo que ellas pidieron. Ahora se viene lo bueno. Funky. Torre de control, ¿está mirando a otras mujeres? Luis Botella volvió a nacer. Ponme esa chapa sonar. Aterricen, chicas, aterricen, respiren. Yo no sabía que el funky era tan lindo, Dios mío, por favor. Miren cómo quedó la pantalla atrás, con fuego como todo el estudio. Incendiado. Miren, todos estos chicos están con la boca abierta aquí, impresionante. Nunca tuvimos tanta gente en el piso, atorrantes que andan, ok. Bueno, arrancamos con Dayana. ¿Qué le pareció este super duelo Cocobongo? Por favor, devolución. ¿Y con quién se queda? Dayana Baranes. Dios mío,
Estoy así. Estamos sudando, no sé, la verdad. Las dos están increíbles. No sé qué decir. Está muy difícil para Dayana. Está muy difícil, la verdad, las dos están. Pero yo voy a ir en la Esmeralda. El equipo Esmeralda. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Hizo un gesto usted? Muy cansada. ¿Qué pasó? Muy cansada. No, hizo un gesto cuando Dayana votó por Mirna. ¿Todo bien? ¿Está de acuerdo? Sí, le gusta más él. ¿Pero usted cree que lo hizo mejor? Sí, pero yo pienso que bailo mejor. Ya. ¡Apa! Dayana, ¿qué opina usted? ¿Es definitivo? No, yo estoy aquí, parcial para mí, estoy cogiendo la que baila mejor. ¿Por qué usted cree que bailó mejor, Mirna? ¿Por qué? Porque me gustó los pasitos que hizo para atrás y también bailó bien, para mí bailó mejor. Ya. ¿Y el cuadradiño estuvo bueno? ¿Estuvo bien el cuadradiño? Sí, para mí me gustó las dos, pues si pudiera escoger, cogía las dos. Ya. ¿Y qué dice Mirna? Yo estoy feliz, estoy contenta, dice todo lo que puede acá, entonces... Perfecto. Muy bien, Mirna. Nada está dicho, absolutamente nada. Puede inclinar la balanza o empatar y vamos a un siguiente baile. Vamos Patricia a ver qué Roca. Dice Patricia. Por favor. Patricia Roca. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Claro. Pablo Fernández, apaga el televisor. ¡Apa! ¡Pablo Fernández! ¡No le hagas caso! ¡Apaga el televisor ya! Es más, la próxima semana hay otra competencia y Pablo Fernández estará no, aquí en piso. Está de viaje, se fue a Rusia. Pati manda en casa. Después de Rusia, se va entonces. A ir a Rusia, ¿no? Para siempre. ¿Será que en Rusia bailan funky? No lo sé. Sin mí, que venga acá. Ok, okay, Patricia, por favor, su devolución. ¿Y con quién se queda? Excelente las dos. Mira, las dos quiero que me pasen clases, por favor, un poco de funky. Ay, wow. Me encantaron las dos. Pero... hay que elegir a una, Pati. A esta persona porque me gustó mucho su actitud y me gustó algo que hizo. ¿Qué? Cuéntenos. ¿Qué hizo? Que fue un poco arriesgada, un poco atrevida en hacer esto. Y me encantó. Le puedo decir que me encantó porque le encantó. Hay que ser uno atrevido en la pista de baile. Hay que ser atrevida, hay que arriesgarlo todo. Así que me voy con el equipo verde. Esmeralda. Así mismo. En verdad que yo ya sabía porque yo he intentado de mí y no hay bailo mejor que Leticia. Escuchó eso. Yo sé que soy mejor. Yo creo que deberíamos ver la posibilidad más adelante de que se batan a duelo estas dos chicas, ¿eh? Porque hay mucho aquí, se están diciendo de todo. Yo no le paso el micrófono porque esto se va a descontrolar. Pero por favor, lo dejamos ahí pendiente. Bueno, chicas, a sus lugares, chicas, por favor. Faltan dos versus más todavía, así David. Mismo. Pero tenemos que calmar las aguas. Por favor. Que se tranquilicen un poquito. Porque no tenemos que ir a un pequeño corte. No puede ser. Así es. Sí, tal cual. Vaya a tomar agüita, relájese usted. Pero primero veamos los puntajes, David. Así mismo, pie de pantalla, por favor, dígame. 2.700 millas las turquesas. Ya. Y Esmeralda, 2.600 millas. O sea que esto está apretadito. Apretado. Así que esto no termina aún. Faltan dos más. Y así que esto se va a descontrolar definitivamente. Pequeño corte comercial, y ya volvemos. ¿Okay? Ya volvemos. No se despeguen, que se incendie la TV.